Buenas tardes, noches, chavales. Bienvenidos una semana más a Título en Beta, vuestro podcast cuasi semanal de videojuegos en el que nos reunimos a la sombra de un café o una infusión para hablar de las últimas actualidades del mundo del videojuego y comentar aquello en lo que estamos jugando. Me acompañan, bueno, ante todo, que no me he presentado, yo soy Daniel Soiber, ya me conocéis todos, y nos acompañan aquí mis compañeros Andrés Slotny e Iván Conacona. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Empezamos, por ejemplo, por Andrés. ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, la verdad. Cansado y relativamente ocupado, pero bien. No estoy muy al día de las novedades de videojuegos. Las pocas que me he enterado es porque las he mirado hoy un poco corriendo, porque he estado unas semanas off. Pero en general bien y con ganas de ponerme a Rosman un rato. ¿Y tú, Iván, qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues bastante bien, finiquitado uno de los títulos que estaba jugando, que era Doom Eternal, juegazo, la verdad, muy bien, maravilloso, empecé. Y nada, y ahora estoy dando al Triangle Strategy, que de hecho me llegó hoy. Fabuloso. Sí, has comprado una versión especial, ¿no? Una edición tocha. Sí, bueno, un poco la que va ahí a juego con la del Octopath. Bueno, espero que no llegue a la altura de la del Octopath porque traía un diorama. No, esta es mucho más simple, la verdad. Yo me esper... De hecho, no, sé que la había visto y tal cuando la anunciaron y pensé que sería más cosa, pero al final nada, es mucho cartón y poca cosa. Trae unos dados, un juego de una baraja de cartas y un póster de este papel que es casi como tela, una cosa así. Y sin más. Bueno, y una caja metálica que, como todos ya sabéis, a mí me encantan. Es sarcasmo esto, ¿vale? Y nada, eso. De hecho, lo triste es que, bueno, que le estoy dando, pero estoy dando aún a la demo, que aún no la terminé. Estoy jugando ahí en mis ratos libres. Pero bueno, nada, eso. A todos los que nos estáis viendo, pues sentimos haber fallado esas semanillas. Pero bueno, hay cosas que hacer. Cierto. Mea culpa, fundamentalmente. De vez en cuando. Aquí somos un equipo. Si palma uno, palmamos todos. La culpa no es de nadie, somos nosotros. Bueno, ¿qué os parece si empezamos repasando la actualidad del videojuego de la última semana? Podemos empezar por la noticia más reciente y candente que tenemos por aquí, que creo que no la tenemos anotada, pero es... O sí, sí la tenemos anotada. A mí me parece bastante importante y relevante teniendo en cuenta los conflictos socioeconómicos que abordan la Unión Europea y sus derivados asiáticos a día de hoy. Se trata de que Advance Wars Reboot Camp 1+2, el remake que se estaba desarrollando para Nintendo Switch para el 8 de abril, creo recordar que era, se retrasa de forma indefinida y Nintendo, según comenta, es debido a la actual situación de guerra entre dos países, los dos países que ya todos conocemos, que son Rusia y Ucrania, que bueno, teniendo en cuenta la temática del juego, parece ser que no ven apropiado sacarlo ahora mismo. Yo, bueno, no sé qué opináis de esto, chicos. Podéis dar vuestra opinión. Yo luego aporto la mía o la digo ya, si queréis. Pues, ¿Andrés? ¿Quieres empezar por ahí? A ver, yo es que mi opinión es un poco... Es decir, no la tengo, como quien dice, muy elaborada, vamos. Porque no sé muy bien qué pensar. Por un lado, lo veo lógico. Es decir, a nivel... La imagen que da Nintendo normalmente lo veo relativamente lógico. Porque, bueno, en fin, es como un poco insensible a lo mejor meter un juego sobre conflictos bélicos cuando habrá mucha gente que probablemente quiera recibir ese juego, incluso, es decir, gente a lo mejor de Ucrania o de Rusia, que esté en un conflicto bélico. A lo mejor es un poco insensible en ese momento. Pero por otra parte te hace pensar en si eso está mal ahora, realmente no está mal siempre. Es como... Sí, sí, es como lo de cuándo es retro las cosas, ¿no? Pues cuándo es retro el tema de la guerra moderna, cuándo es historia y cuándo deja de ser una especie de pseudo-ironía sobre la vida real que ocurre, es decir, como Modern Warfare o cosas de ese estilo. Realmente eso es lo que ocurre hoy día. Bueno, hoy día, bueno, probablemente sí. Es las guerras que hubieran en Oriente Medio, hasta que hace poco se fue a Estados Unidos, era Modern Warfare día al día. Y eso no era insensible para nadie, ¿no? Es como, y ahora, claro, lo ves así y dices, ¿esto es pasarse de Flanders o realmente tiene más sentido o menos? No sé, al final es un poco lo que os dije antes por el grupo, que es que esto es una propiedad de Nintendo, es algo, es decir, sabemos que es una compañía que es muy recatada con ciertas cuestiones sociales
y no me sorprende, pero que también me parece una pena, ¿no? Es un juego que era muy esperado y, a ver, no le vamos a echar la culpa ni a Nintendo ni a la guerra, supongo, de estas cosas, pero, en fin, desafortunado, supongo que es la palabra. La opinión se me va un poco de las manos. Yo creo que es un poco por ahí, quiero decir, siempre han sido muy comedidos con el qué dirán, ¿no? Además que estamos hablando de, bueno, una empresa que vivió en directo el primer percance, ¿no? El primer percance político sobre el tema de la violencia en los videojuegos, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que es un poquito lo que dije en el grupo, o sea, que lo quiten por los loles, pues sí, pues lo quitarán, pero realmente, o sea, si sacasen el juego, yo creo que están haciéndose más daño a sí mismos de lo que realmente ellos perciben que pueda ocurrir. Seguramente habrá mala prensa que irá detrás de ellos y buscará pues ahí el tema retorcer para decir, oh, qué insensibles, no sé qué tal, pero vamos, esto es como el tema del PEGI, que también comenté, o sea, la gente se la suda. Quiero decir, y además estamos hablando de Advance Wars, que es un juego de temática bélica, sí, pero completamente desenfadada, cartoon y sin más. Quiero decir, los propios generales tienen que de cada uno de los ejércitos, de las naciones, ¿no? De Advance Wars, tienen relaciones entre ellos, colaboran, están en guerra. Quiero decir, el... Ok. OBS ahora no se queja y dice que estoy streamando a 4176 km por segundo. Eso significa que estamos conectados a tu... Sí, el bitrate en Twitch sí, me sale en rojo igual, pero. Bueno, cuando podáis chat. Estamos, ok, sí. No sé de quién es el problema, honestamente. En plan, el OBS se quedó medio tonto porque se desconectó de Twitch y no sé si fue un desajuste entre ellos. Y el OBS se me quedó idiota. ¿Dónde nos quedamos? estábamos rozando del Pokémon, que la verdad es que tampoco. ¿Dónde nos quedamos cuando esto se fue al carajo? Ah, porque yo creo que fue cuando estaba hablando yo. Estabas hablando tú, probablemente. Eso es lo que le pregunto al chat. Ah. No, yo creo que me habías justo interrumpido para decir algo, Andrés. Sí, pero eso fue ya. Creo que ya llevaba un tiempo así, porque yo estaba mirando a vosotros. En plan, yo os estoy viendo la ventana del OBS. Y abajo a la derecha tengo si alguien del chat nos lo puede decir, bueno, sí. Cuando en qué momento nos quedamos, así volvemos a... Sí, a ver, realmente estaba bajando un poco del Pokémon y de su sensación de juego cutre hecho con un editor. Que la verdad es que ahora que lo digo, suena un poco a lo que hace Bethesda. Como he dicho, su Creation Engine una y otra vez. Pero sí, no sé muy bien dónde nos hemos quedado. Pero bueno, resumidamente desde su último, lo que decías tú, ¿no? Esa sensación... de hacer las cosas con poco esfuerzo, hacer una serie de herramientas y después como que mezclarlo todo, hacer un juego, lo que decías tú, que es, parezca hecho con un editor o con, no sé, un rollo, un sandbox donde colocas cosas y ala, venga, eso es un juego, y otro, y otro, y otro, y así seguirá ocurriendo, harán las cosas mínimas, que bueno, es un poco lo que pasó unas generaciones con el típico, bueno, que siempre digo, Assassin's Creed y tal, o directamente lo que decía ahora de Bethesda, ¿no? Que Oblivion y Skyrim tienen muchas similitudes. Simplemente es el mismo juego, pero con diferentes mod packs aprox. Es decir, hay pequeños cambios, pero no sé. Yo, en base a eso, claro, lo que quería preguntaros eso es, dado que quieren hacer un constructor de mundos que suena muy bien, como lo dijo Iván antes, ¿por qué no tirar de una alternativa como...? Frena un segundo porque no sé si estamos en modo ciego. En plan, porque dice que... Andoni dice que no se ve nada y Arexai dice que se escucha bien. Entonces, ¿es que no se escucha bien y no se ve nada? Digo, ¿se escucha bien y no se ve nada? ¿O se ve bien y se escucha bien? Ah, ok. No, yo veo y se escucha. Vale, pues igual es cosa de Twitch entonces. Porque si también es por parte de Andoni y tal, a lo mejor. Yo tuve que reiniciar, ¿eh? O sea, tuve que recargar la página, perdón. No reiniciar. Yo en moderador no veo, pero escucho, pero en ventana normal escucho y veo, y ahora ya veo en moderador. Sí, nada, pues debió tener un jamoguco ahí Twitch y por eso el OBS también se quedó tonto. Vale, pues suponiendo que ahora sí que nos escuchéis y nos veis, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Dónde? Vale. ¿Nos podéis decir dónde nos quedamos cuando esto petó? Si alguien tiene la amabilidad. O lo sabe, o nos estaba haciendo caso. La verdad es que... Bueno, sí, a ver, yo lo tendría de ruido de fondo. No voy a rasmarle a nadie porque no se tenga de ruido de fondo. Esa es un poco la idea, de hecho. Claro, nos encanta acompañaros, chicos, sea lo que estéis haciendo, ya sea pues unas series de ejercicio, cocinar, ver la tele, jugar al Elden Ring, sea lo que sea, nos encanta poder acompañaros. ¿Jugar al Elden Ring otra vez? Nos encanta poder estar ahí para vosotros. Mientras cocinas, cocinar dentro del Elden Ring. En fin. Bueno, parece que en fin, no se sabe. Parece que no les estaba haciendo mucho. Tiene pinta que no les estaba haciendo mucho caso, ¿eh? En fin, nosotros y nuestras movidas.
Va, sin más, que salga lo que tenga que salir, ojalá saquen un título de calidad, ojalá me den razones para meterles 50 o 60 pavos de salida. A mí me haría ilusión, en plan, que el juego esté bien. Y lo siento, para mí los gráficos sí que importan, o por lo menos no los gráficos, pero sí la dirección artística. Yo quiero creerme el mundo, no quiero mirar un puto lago y pensar que es mierda. Exacto. Para además, eso es un título donde eso me importa, es decir, mucho en particular. Si quiero jugar a Lineage 2, puedo buscarme un servidor pirata y volver a jugar. No necesito jugar en Pokémon. Realmente. Pues eso. Vale. Otra cosa, yo, mariposa. Si no, os quiero hacer una pregunta sobre esto. El hecho de que todo se vea tan mal, ¿no podrían haberlo arreglado o haber recortado tiempo y haberlo empleado en crear mejores assets o algo así, utilizando alguno de los motores más famosos que hay, como pueden ser Unreal o Unity? A lo mejor lo sé. Sobre eso hay una movida. Es que no lo sé. Vosotros habíais visto, ¿no? De lo que habían dicho que Pokémon Escarlata y Púrpura iba a usar un motor nuevo. No sé si habían dicho que iba a ser un Real 5 o tal, pero claro, no sé si con motor nuevo se refiere a que es uno nuevo dentro de Game Freak, con lo cual. O si realmente iban a hacer algo. No lo sé. Yo lo único, lo más cercano que he visto con el tema es que sé que el Diamante y Perla, los remakes, están hechos en Unity, lo cual. Bueno, no es exactamente lo que comenta Cyber, porque técnicamente no era Game Freak, al menos no en su totalidad. Pero no sé, es que el problema que también a veces es muy, como dices, muy secretista con estas cosas, entonces tampoco sabemos muy bien en qué están basando el motor, la verdad. No sabría decir. Y llegamos ya a un punto en el que todos los motores estándar así en la industria que uno puede usar ya no cantan a este, esto es canta juego de Unity o canta juego de Unreal. Bueno, Unreal canta un poco por el tema de la iluminación. Sobre todo lo cantará en el nuevo, porque es muy diferente. Pero no sé. No, a ver, que podrían tomar a lo mejor una decisión técnica que les permitiera hacer el juego más bonito o lo que sea. Pues probablemente. Pero al mismo tiempo, Cyber. Sí, di. No, yo creo que. O sea. Yo creo que realmente el problema del juego ya no es el tema de que tenga. Bueno, vale, sí que es cierto que hay cosas que están muy bien y cosas que están muy mal, ¿vale? Yo siempre lo voy a repetir, que miras al cielo, 4K, miras al suelo, Resident Evil 4. Pero realmente el problema yo creo que es de dirección artística, no tanto de los assets y tal, ¿no? O sea, quiero decir, podrían haber hecho todo más. Hay muchos juegos que hoy en día se hacen a propósito con gráficos no high definition o no buenos. Y quedan bien, y son bonitos y funcionan. Igualmente que hay un par de títulos 3D de la generación de Play 1, 64 y tal, que los ves hoy en día y siguen funcionando bien. Uh-huh. Y son pochos, es que lo son, pero se ven bien. Entonces, bueno, por eso yo, las excusas de es que es un equipo nuevo, es que no han trabajado no sé qué, es que es la primera vez que hacen un juego 3D, a ver, me parece claro, pero bien, pero es en plan de tienes 480.000 referencias en la puta biblioteca de videojuegos del universo, de cómo no hacer, cómo hacer, de dónde coger ejemplos, cómo hacer las cosas. No sé, no creo que la excusa de es la primera vez que hacemos un juego 3D sea súper válida en ese sí, sentido. A ver, yo en eso estoy porque de acuerdo, pero en lo que comentaba Cyber concretamente, de ahorrar tiempo por haber usado una solución ya hecha y no gastarlo en, pues, en recrear la rueda, ¿no? A lo mejor ese tiempo les daría un poco de margen para hacer una dirección artística más adecuada al nivel de técnico que tiene el juego. O a lo mejor les daría tiempo a darse de bruces y decir, el juego no funciona correctamente así, no podemos tirar por esta ruta que tenemos que tirar, entonces vamos a regular un poco, continuar con los mismos assets, ¿no? Pero a lo mejor coger y decir, técnicamente el juego no puede ser así, vamos a cambiar la dirección artística para que encaje. Pues a lo mejor eso sí que es una cuestión del tiempo que ahorraría usar un motor de la industria y tal. No sé. Claro, también en parte es que a mí me viene todo esto a la cabeza cuando sobre todo iban a hablar del agua y menciona el hecho de que son como tiles, ¿vale? Que se ve claramente en las fotos. Y yo digo, hay un montón. Sí, claro, y digo, hay un montón de técnicas a día de hoy y de assets para ayudarte a llevarlas a cabo. Utilizando este tipo de motores, sobre todo para Unity y para Unreal, que hablábamos antes. Luego, no acabo de ver el hecho de que te saquen algo así. Quiero decir, ¿por qué quieres rehacerlo tú si el resultado no va a ser mejor del que puedes obtener con algo que es comercial, está más o menos aceptado en la industria? Pues ahora te pregunto yo. Yo creo de que ahí, bueno, Andrés y yo tendremos un poco una respuesta parecida y que quizás peque un poco de racista, pero el problema es que son japoneses. Pues no es mi respuesta. Puede tener que ver. Sí, lo son. Tiene que ver.
Pero mi respuesta, yo creo que es la apropiada, y es que esto es una pregunta que ya me he hecho muchas veces durante un montón de tiempo sobre muchos juegos, y a veces me he encontrado la respuesta por internet, dicha por los propios desarrolladores, y la respuesta es royalties. Oh. Sin más. Una compañía, y además es más que justificable, es decir, mi teoría, y es que si el juego lo sacan cagando leches, de forma cutre, y con poco pulido simplemente por hacer dinero rápido, es como, ¿por qué van a gastar el dinero en los royalties? Es estúpido. Cuando pueden hacer un motor rápido ahí de mala manera, que les lleva como, yo qué sé, 2 años, y después coger ese motor sin royalties porque lo has hecho tú, y darle caña a eso. Entonces yo creo que es 100% eso. Había visto algo por ahí, de hecho lo que comentaba, la referencia que comentaba antes, es que he visto hace un tiempo, no sé si era en Gamasutra o una cosa así, un señor que trabajó, creo que era con Frostbite, que decía que, hombre, técnicamente no es el mejor motor, en plan de en todo. Las herramientas no van a la par de la industria, lo pulido que está tampoco, el rendimiento tampoco, la usabilidad tampoco, y que probablemente usar un motor estándar de la industria, que tiene un montón de gente atrás trabajando simplemente en hacerlo mejor, era mejor, pero que los royalties pues son lo que son. Es por mucho también por la razón de que Rockstar haya creado su propio launcher con solo 2 juegos o así, porque en el volumen de cosas que vende, si lo metes en Steam, pierdes un montón. Entonces, si puedes venderlo también fuera de los royalties de Steam, pues mucho mejor. Eso se entiende perfectamente. Son esa clase de cosas que a veces dices, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente lo pones en Steam? Pues muy fácil, lo que pierdes es un montonazo de dinero potencial. Y aquí creo que es uno de esos casos. ¿Por qué no haces algo bien? Porque hacerlo mal te da mucho más dinero. Así de simple. Es decir, atajando muchísimo las explicaciones. Me cuadra. Te establo. Qué malo, ¿eh? Mira, hacemos a veces unos chistes tan malos que yo creo que deberían denunciarnos. A que mate. Tú dale pistas a la gente de lo que puede hacer con Twitch en el botoncito de denunciar. Yo no hablo de ningún botón, no le hagas caso, este hombre está loco. Yo no estoy hablando de ningún botón que está ahí a la derecha, no sé dónde está la verdad. Nunca he reportado un canal, pero bueno. No sé, yo creo que el Pokémon ya hemos dicho bastante sobre él, en plan, creo que los tres estamos en la pauta de que pese a que el juego pueda vender bien y no ser mal juego a nivel de diversión, nos decepciona un poco técnicamente y sobre lo que esperamos de una compañía tan grande y nuestras ilusiones también de ser probablemente fan de Pokémon durante un montón de años y crecer con la saga. Y no sé, creo que lo que creo que decías tú, Soyber, antes, que tampoco es que podamos añadir gran cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más cosas hay por aquí? Si queréis pasar a otra cosa. Sí, hay otro tema que, bueno, podemos tratarlo yo creo que rápido. Compañías que dejan de vender videojuegos en Rusia. Se han pronunciado sobre esto Microsoft, que ha parado todas sus operaciones en ese país. CD Projekt, Google Games, etcétera. Bueno, pero bueno, Nintendo sé que también sí, tiene pero un mensaje en la tienda de mantenimiento. ¿Pero no ha parado? ¿O sí? Ah, sí ha parado. Vale, es que sé sí, que habían hecho no funciona un rollo la tienda para Ucrania, rollo un fundraiser, ¿cómo se llama esto? Como sé que habían hecho eso, pero no sabía si habían tirado la tienda. Pues sí. No, sencillamente Nintendo no se ha pronunciado al respecto, pero ha parado su actividad porque cuando entras en la tienda desde el país ruso lo que pone es estamos en tareas de mantenimiento, bueno, no es accesible o lo que ponga, o acceda más tarde o... Supongo que estarán cogidos por el tema de las sanciones y tal. Y también porque creo que creo que había sido Coyent, que es uno de los suministradores de internet principales americanos, había parado literalmente todas sus líneas hacia Rusia. Sí. Las tiene completamente bloqueadas por el tema de sanciones desde Estados Unidos. O sea que imagino que eso también impactará en supongo que estamos en Rusia. En el capítulo de filosofía e historia de... No sé cuándo sale eso, la ESO. Pues estaremos en el capítulito que pone bloqueo económico hacia el bando X. Y claro, hay que ser consciente de que una gigantesca parte del movimiento de dinero que se hace en un país hoy día es el entretenimiento. Y los videojuegos es creo que la forma de entretenimiento que más dinero mueve de todas las que hay, bueno, al menos multimedia. Entonces, bueno, es una cosa que vamos a seguir viendo, supongo, ¿no? Que todas las compañías se van a sumar al carro, sea porque hay sanciones alrededor del tema o sea porque quieren quedar como somos la buena gente y vamos a no dar. Yo creo que es una mezcla de sanciones y bien queda. Puede ser. Así que, yo pensaba eso también, porque a Microsoft como que se lo exigieron un poco. El día que lo lanzaron al aire en Twitter hubo hilos abiertos sobre esto. Al día siguiente Microsoft fue cuando dijo, anunciamos que dejamos de operar en este país y tal. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más la respuesta que dio Nintendo. No habló en ningún momento, sencillamente
por así decirlo, hizo lo que tenía que hacer, o hizo lo que consideraba que debía hacer, y no se dio publicidad. Y no se está teniendo en cuenta este gesto, porque sencillamente se entiende que, bueno, que es lo lógico. Pero bueno, a mí personalmente y particularmente, el hecho de que no se cuelguen medallitas y hagan las cosas que creen convenientes sin colgarse medallas, me parece bien, me parece correcto. No tienen que esperar ni a que les abran hilo, ni tienen que dar justificarse ante nadie. Hacen lo que creen conveniente y quien quiera que lo investigue. En eso estoy de acuerdo, pero ahora también me hace pensar directamente en... ¿Está bien? En plan, ¿qué culpa tiene el público ruso? Honestamente, yo no tengo nada de malo contra ninguna persona de Rusia. Si han cancelado el lanzamiento de Advance Wars, eso me parece completamente lógico. Sí, claro, es cohesivo. Eso definitivamente. Es imagen. Además, venimos de, entre comillas, un estado de bienestar en el que se derivó a otro tipo de problemas, a causas de justicia social, a estar mucho más delicados por otro tipo de temas, y teniendo en cuenta eso, estamos en una época en la que yo creo que importa más que nunca el con quién estás y no por qué estás o por qué no estás o qué opinas del tema. Entonces, Nintendo ha hecho ahí un movimiento de, mira, vamos a ir a lo seguro, no sé qué margen tendrán, no sé cuánto dinero sacarían, pero bueno, entiendo que el tema es... Pues sí, tiene sentido eso que dice, la verdad. Es apartarse. Es simplemente, no tienen obligación de quedar bien con ningún bando. Es como lo han hecho, una época es especialmente sensible, grande, así que era el movimiento adecuado. Sí, yo, mira, no había contado con eso, Iván, que lo mencionaste. Otra cosa, pero... no, pero estamos en una época de acusar. O sea, es en plan de, no, porque como no sé quién está con no sé cuánto, entonces ya no le compramos más o lo que sea. Que aunque eso al final sean poca gente, hacen mucho ruido. Y, sí. Y igual no te impacta las ventas, pero impacta la imagen de la compañía. Entonces, bueno. No, yo lo que dices, Iván, ya te digo, no lo había pensado y tienes toda la razón del mundo. Es completamente cohesivo el hecho de que hagan este tipo de movimientos, hayan cancelado la salida de Advance Wars a nivel mundial y dejen de operar también en el país. El tema es que también estoy un poco con lo que dice Andrés. Yo desconozco todas las triquiñuelas a nivel legal que puede haber detrás, pero hasta qué punto el propio público ruso debe perderse la principal industria de entretenimiento que hay a día de hoy a nivel mundial. Claro, son cosas que mi pequeña cabeza no da a analizar, porque hay un montón de variables. No te flageles, cabrón. ¿Qué pequeña cabeza ha dicho, hostia? El lugar donde discutimos videojuegos y sociopolítica mundial. Es verdad, claro, basta ya con esto. Basta ya con esto. Sí, sí. Nos viene grande, al fin y al cabo. Nos viene grande, exacto. Pero bueno. Viene grande para nuestras pequeñas cabezas. Pero bueno, era un poco como tema barra noticia, quizás está bien comentarlo, que sepáis que si de repente hay poca gente diciendo Rush, B, Zika, Blit en el Counter por algo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, bueno. Es un poco ese rollo, pero bueno, en fin, pasemos a otras cosas. A ver, ¿qué pasa aquí con el vicio del Elden Ring? ¿Qué pasa aquí? Que está súper vendido, hay el hype más largo de la historia, me he comprado el juego y me va a 45 frames, ¿qué pasa? Vale, empiezo yo. No tenía ningún tipo de ganas de jugar a Elden Ring, porque a pesar de que me gustan los juegos desafiantes, jugué una vez a Dark Souls y se me ocurrió tener el tutorial, que es, aparecí delante de un tío, que era un NPC y no me hacía nada, le pegué y me mató. Y resulta que la partida me cargaba siempre cuando el tío venía a atacarme, entonces se me cascó la partida, porque el tío me mataba siempre. Entonces borré Dark Souls y dije, yo no quiero jugar más a este juego tan maravilloso. Entonces, dejé un poco de lado la franquicia, pero quise probar Bloodborne y quise jugar Sekiro, pero por arducias de la vida nunca he tenido la capacidad de hacerlo, ni el tiempo material, físico, de hacerlo. Entonces, ahora salió Elden Ring, ¿vale? Y yo no lo tenía en el punto de mira para nada, pero tras oír los análisis de prensa, la pasión con la que habla tanta gente de Elden Ring, y el que me hayan dicho por alguna que otra vía, juégatelo porque está muy bien hablar de él mientras lo vas jugando, que la dirección artística es la leche y tal, y las notazas que le han dado, que bueno, yo no es que me deje guiar mucho por las notas de prensa, ¿vale? Pero es que ha sido un anime que le han dado dieces. Y yo respeto los dieces porque uno de los principales medios a los que sigo, pocos dieces dio, y uno de ellos era Red Dead Redemption 2, creo que está merecido, y otro es Elden Ring. Entonces dije, mira, me lo voy a comprar y lo voy a jugar. He ido a buscar la edición física para PC. He visto que la edición física trae un cartón por 60 pavos. Y he dicho,
No me lo voy a comprar para la Play 4, todavía no tengo la Play 5 ni la Series X, de modo que lo voy a comprar con una Key un poco más barata que comprarlo directamente en Steam, porque no voy a pagar 60 pavos por una licencia digital derivado de muchas cosas que he dicho a lo largo de la vida en este stream, de modo que lo compré un poco más barato de lo que viene siendo el precio original en Steam. ¿Lo empecé ayer? De momento no sé qué deciros sobre él. Más allá de eso. Ya está, cerramos el stream, buenas noches. No, a ver, llegué, avancé un poco y tal. Tengo la misma sensación exactamente que en Dark Souls de quiero que mi espalda esté tocando el suelo todo el rato, porque quiero que no me peguen, porque me están haciendo pupa, pero de momento no puedo aportar mucho. En serio, me parece un juego difícil, sin más, aunque supongo que dependerá también de la clase que elijas. Solo he llegado a pasar pues un bicho muy grande y tras me disparaban flechas, nada más. O sea, ha sido por el... Por el carreiro este, ¿no? Que hay subiendo como una colina. Después del tío en el caballo con el alabarda que te corta la cabeza. Después de ese. Sí, tío. Ese no pude matarlo, no fui capaz. A ver, yo empecé a jugar hoy, ¿vale? Y las sensaciones que tengo como jugador de Souls, ¿vale? Me he jugado el demo, me he jugado el Dark Souls varias veces, el 2, el 2 otra vez cuando salió la reedición esta, el 3, etc. Creo que el Souls con menos dirección para el usuario de la historia. Y ya los Souls no tienen mucha dirección, porque no hay un sistema... O sea, el juego tiene misiones en las que se progresa, pero no tienes ningún tipo de tracking. Tienes que o recordarlo o dejarte llevar por el contexto de la historia de los personajes y hablar. Y pensar que eso realmente tiene algún tipo de importancia. Lo que sí tienen es que todos tenían un tutorial. Todos tenían una forma de explicarte cómo jugar y normalmente no era evadible. En este juego sí puedes evadir el tutorial por accidente. Entonces, eso ya es una movida. La segunda es que, bueno, no sé cómo está el tema en consolas, pero bueno, en PC sí que es cierto que el juego va un poquito... Bueno, lo estuvimos discutiendo hoy. El juego a mí me debería ir, entre comillas, y no me va muy bien. No lo que yo esperaría y tal. Volviendo al tema de la jugabilidad. Lo que veo más o menos es una mezcla entre Sekiro y Dark Souls, pero no es tan Dark Souls en el sentido de que normalmente la progresión de Dark Souls casi siempre se requiere, entre comillas, casi siempre se requería de forma normal, no estamos hablando ni speedrun ni hostias, es limpiar habitación, avanzas, limpias la habitación, avanzas, coges objetos, buscas, exploras un poco, haces un poquito de cosas, pero realmente siempre involucraba un poco el enfrentarte a la agresión directa. Este juego, por lo que yo he visto, prima muchísimo, está muy enfocado al stealth. Esto es tactical espionaje Souls, totalmente. Ya simplemente por la mecánica de estar agachado, de que no te vean, de que se quedan así como medio mirando y te van o no. Y por ejemplo, pues donde comentas tú lo del bicho este grande, yo al ver el tema y ver que era una encerrona, lo primero que dije es: voy a correr, voy a cruzar y voy a pasar de esto. Esto me va a importar cero. Porque lo que el juego me comunicó es: esto es Breath of the Wild. Es muy probable que te encuentres con secciones en las con cosas que te van a romper la cara y realmente lo que tienes que hacer es cruzarlas. Y ya está, cruzas, corres y te olvidas y ya volverás. No tiene ningún tipo de progresión ni interés en derrotar a esas criaturas realmente, ¿no? Yo, una pregunta, verás. Yo tuve esa sensación un poco, pero pensé que todos los Souls eran un poco... Tienes que matar lo que se te ponga delante, más allá de... No, escapa. Yo pensaba que eres el máximo Mindundi y que todo lo que se te ponga por delante tienes que matarlo ya. No, para nada, que va, en absoluto. No. O sea, en los Souls normales, entre comillas, sí, porque los entornos, aunque parezcan abiertos, realmente son mapas muy cerraditos y siempre buscan usar lo que es el terreno para tenderte trampas. Entonces, realmente, si quieres estar más tranquilo, es mejor matar. Sobre todo porque siempre hay una parte de avanzar, matar, explorar, backtracking, etcétera, etcétera. Andoni, te agradecería que no digas cosas que no sé porque acabo de empezar a jugar. Eso lo primero, por favor. Sí, bueno, esto... No, pero bueno, vale. Lo que no está diciendo pero... nada raro. No, es decir, Iván, no, pero que yo no... Raro, solo que la runa... Yo, claro. Que yo no lo sabía. Pero bueno, que quiere decir que... No, que lo que no tiene... Quiere decir que en el sentido de que no tiene sentido para la progresión. Para poder llegar a la otra zona. Entonces, quiere decir, son cosas que puedes ir dejando... El juego realmente no te dice que lo hagas. Así que entiendo que lo puedes dejar para más tarde, sin más.
No tienes que... porque al final realmente lo que va a pasar es que te vas a volver loco intentando derrotar una cosa que te va a costar muchísimo, que puede ser que derrotes empleando tiempo y paciencia, que es lo que hice yo con el caballero ese de la alabarda, que me lo cepillé nada más empezar. Pero bueno, tardé, porque le quitas poquito y mete mucho. Pero vamos, ¿qué es eso? Es que si no te vas a... O sea, se te va a empezar a ir la olla en plan de guau, es que no vas a tener sensación de progresión y al final el juego no te va a gustar. Es un poco lo que yo vi de lo que he jugado. Ajá. Entonces, de momento estoy, no sé, yo creo que lo suyo es pillar un enfoque muy Breath of the Wild y lo menos Souls posible, realmente. En ese sentido, por lo menos. Es, yo, no sé, he visto muchas zonas que realmente el juego es en plan de ¿por qué voy a acabar con este grupo de gente si puedo ir por aquí? Vale, una duda, ¿qué clase cogiste? Cogí... Bueno, me hice dos para probar. Me pillé samurái y me pillé guerrero. Bueno, guerrero, el caballero, el normal. Creo que se llama... No me acuerdo. Wanderer o... Sí, algo así. El primero de todos. Ese lo cogí yo, sí. Esa es la opción por defecto para ir tranquilo. Sí, vale. Es que me dio la impresión de que era demasiado Dark Souls 1 esa clase. No es que quiera ir a... A ver, Andoni, no quiere... No quiere decir que vaya a saco. Simplemente que... Puedo, o sea, que decir, cada uno es, yo creo que es perfectamente capaz de saber dónde tiene que parar, cómo tiene que avanzar, qué tiene que matar y qué no. Entonces, no quiere decir que vaya a saco, simplemente que yo si veo una cosa que me está frenando mucho y tengo la opción de evadirlo para luego volver y matarlo cuando quiera probar, pues ya lo haré. Claro, pero prefiero ver más, prefiero explorar y ver más juego antes que... Antes que andar a perder dos horas y media intentando matar a un bicho. Claro, pero si pasas de largo entiendo que llegas a zonas más avanzadas. Y en ese sentido... No tiene por qué, porque en el Dark Souls nunca funcionó así. No es más difícil cuanto más avanzas. Porque normalmente siempre hay varios caminos. ¿Entiendes? Puede ser incluso que... A ver, no lo sé, pero puede ser incluso una zona que llegues que sea súper complicada y después viene una zona mucho más fácil, entre comillas. Y de hecho es un poco... O sea, entre la primera zona... Ese carreiro y el gigante y la zona que está después, el nivel de los bichos es el mismo. Entre comillas, o sea, yo les pego, los mato fácil con el equipo normal del principio, ¿sabes? Uh-huh. Y lo mides así. Es un juego puramente de exploración, atacas a la cosa, ves que no le quitas mucho o lo arañas, pues dices, uy, pues no tengo que estar aquí. No es el momento. Yo, el tema es ese, yo mido las zonas por los bichos normales, no por un boss o una cosa que está individual caminando por ahí. Uh-huh. Pero bueno, yo estaba pensando... No, igual, así como mini inciso, yo no he jugado a Elden Ring, no tengo especial interés en jugarlo, no soy muy de Souls, pero he jugado a Dark Souls 1 varias veces, por cuestiones de la vida. Y lo que estoy entendiendo así un poco a grandes rasgos es que mientras que en Dark Souls, por ejemplo, bueno, para empezar es muy pasillero, ¿no? Pero suponiendo que ignoras que todo es un pasillo, al principio por lo menos, y dices, bueno, pues voy a pasar de largo de esta gente... A mí la sensación que me da no es... Es decir, puedes correr mucho. Vamos a obviar que hay bosses por el medio que no te dejan pasar literalmente hasta que acabas el boss, ¿no? Tú imagínate que corres hasta, yo qué sé, donde está el primer herrero o así. Esos bichos te los puedes cargar con la maza que te da al principio y te va a parecer que son normales. Te los cargas de 2, 3 golpes. Sí, claro. Por eso digo, yo no sé si lo que dices ahora en Elden Ring es que pasa lo contrario. Es decir, que si avanzas explorando por ahí te puedes encontrar con bichos normales que te son muy difíciles o que deberías ser. No, me refiero a... me refiero en el sentido de que... en las dos zonas en las que he estado, los bichos normales eran normales. O sea, no requerían muchos golpes, tenían ataques muy telegrafiados, eran bastante iniciales, pero es un poco como lo que dices. O sea, el Dark Souls 1, tú nada más salir del Santuario del Enlace de Fuego tienes a la izquierda el camino hacia la ciudad, hacia el burgo, y hacia la derecha tienes el cementerio con la cripta. Yes. Si te vas a la izquierda, los bichos son telegrafiados y tal, y a la derecha, vale, nada más bajar las primeras escaleras al cementerio, ya notas que los bichos tienen ataques más complicados, vale, menos telegrafiados. Aguantan un poco más y tal. Tienen entonces, es la forma del juego de decirte... Sí, efectivamente. Claro, es la forma del juego de decirte, igual no quieres ir por aquí, pero no te lo impide. Puedes empezar y hacerte la cripta sin ningún problema. O sea, es lo de siempre al final. Realmente son instancias autocompletables. Simplemente tiene su forma de tal. ¿Qué pasa? Que en Elden Ring, al ser un mundo abierto, es un poco como en el... Yo creo que es como en el Xenoblade Chronicles 2, ¿no? Que hay bichos enormes andando por ahí y luego tienes los normales. Es un poco ese rollo. Entonces, evita al grupo de bichos que te pueda...
causar un problema, etcétera. Es decir, el juego te da ahora esa opción. Al no ser pasillero, tú puedes decir, bueno, pues ya vendré y ya los mataré. No, no tiene más. Y realmente es eso, que el juego no te da mucha dirección. Vale, tampoco es que el otro te lo hiciera, pero bueno, el otro lo hacía por mapa. Sí. Los Dark Souls viejos eran en plan de, mira, tienes un fork, tienes tres caminos, claro. Ya está. Y tienes un aviso, ¿sabes? No, decir, no la tiene... primera vez que vas ya realmente te no tienes... Ya, que decir, te limitan un poco, ya directamente te limitan con las puertas de los bosses. Llega un punto en el que si no matas a un boss no vas a poder avanzar. En ese sentido, este lo ponen en plan mundo abierto y es rollo de, pues igual no lo tienes por qué matar ahora. Puedes matar a todos y tal. De hecho, yo en el carrero lo que hice fue pasar corriendo la primera vez, luego volví a bajar y fui matando a los NPCs normales. Al único que no maté fue al bicho grande porque lo testeé un poco y dije, no me apetece. Entonces, bueno, es un poco así como va el tema. Así que al final cogí, subí, lo dejé para después. Y digo yo, bueno, sé que está ahí, de ahí no se va a mover. Me voy a hacer otras cosas. Subí a la zona de arriba. En la zona de arriba veo que los bichos mueren normal, que realmente hay cabras, lobos y poco más. Y entonces es un, bueno, pues nada, seguiré por aquí. Y bueno, es ese estilo. Es como en el Breath of the Wild con los guardianes al principio. Los guardianes te parten pa'l pelo, o sea, sí. Sí, pero Iván, yo ahí tengo algo que decirte. Verás, ayer estuve un par de horas con ese bicho que me de la encerrona, porque había ballesteros detrás que te disparaban flechas y el bicho que te pegaba. Y claro, si ibas a por los ballesteros, salían unos ladrones con dagas a defenderlos. Y es sí. ¿Por qué me hacéis esto? Y llegué a frustrarme porque estuve como hora y pico para vencer al bicho. Lo vencí. Bueno, lo tuve que vencer dos veces, luego os cuento. El tema es que me frustré un poco porque dije, jolines, es un pasillo, yo tengo que pasar por aquí. ¿Por qué si tengo que pasar por aquí me sueltan esta encerrona? O sea, eso quiere decir, para mí, en mi humilde mente, quiere decir... que eso tengo que matarlo, eso es algo a lo que me tengo que enfrentar. Porque claro, no soy una persona a la que le guste escapar de ese tipo de problemas. Entonces... Pero tienes que lucubrar el cómo matarlo. Es decir, fíjate lo que hice yo. Yo elegí la forma más fácil, porque dije yo, joder, si me pongo de frente, voy a tener que pegarme contra el bicho mientras me disparan los ballesteros, y si, por lo que razón que sea, acabas esquivando hacia atrás, esquivando al bicho, subiendo la colina, eventualmente saldrán los dagueros y tendrás a 4 NPCs encima. Ese es el tema, es decir, yo lo que hice fue, bueno, pues cruzo, luego vuelvo, mato a todos y cuando limpia todo, tengo al bicho solo. Ese es el enfoque que el juego quiere que haga realmente. Yo lo que vi es así. Es muy, también muy similar al enfoque del Sombras de Guerra o el Shadows of Mordor. Ese rollo de limpia todo y deja al bicho élite para el final. Porque al final realmente el bicho élite te quieres enfrentar solo. Si te enfrentas, es eso, pegarte de frente, ya es un Souls en tal, tiene sus movidas, no tienes mucha vida, etcétera, etcétera. Sin más, o sea, obviamente tú vas a tener la libertad de enfocarlo como quieras, pero bueno, yo el enfoque que, por cómo entiendo el juego, ya directamente por tener una mecánica de stealth, es así. Es por detrás, asesinando, y lo que haya que enfrentarse de frente, que esté solo, y ya está. Hay que darle duro, eso es algo que yo tengo claro, que el juego no es para pasarse un par de días, es algo de experimentar, y por lo que están comentando en el chat, están hablando mucho del mundo, dicen que es una pasada. Yo por lo que sé es una pasada de contenido. Tengo un colega que está jugando, lleva jugando días, y me dijo que no va ni por la mitad, que está, tiene ya, no sé cuántas horas tiene exactamente, pero me dijo, es que hay muchísimo que hacer, muchísimo que explorar, muchísima curiosidad y tal, y... pues a ver qué tal. Yo de momento, guay, ¿eh? Ya tengo muchos sitios a los que quiero ir, que quiero investigar, y realmente me está importando poco la dirección nula, entre comillas, del juego. ¿Crees que el hecho de que sea tan continuista y a la vez con interfaces abrumadoras es una barrera de entrada para nuevos jugadores de este tipo de géneros? Porque yo, aun a pesar de haberle dado un tiento a Dark Souls en su momento, me he encontrado con que las interfaces se me hacen, no caóticas, pero sí se me hacen demasiado, que abarcan demasiado de entrada. A ver, esto es algo que a mí me suele pasar con los juegos. Con The World Ends With You, Neo, con el nuevo este de Switch, me pasó al principio que era como, uy, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo esto... Y aquí, sin embargo, es que es un juego en el que puedes ir hasta con la interfaz abierta mientras juegas. A mí eso es algo que me descoloca. Sí, por el tema de que... bueno, es por el tema de estar online y tal, no hay pausa realmente. Claro, pero además puedes llevar la interfaz abierta para usar cosas. Por ejemplo, yo no sabía para qué era la parte de arriba de la cruceta
Y yo dije, bueno, pues será para poner ahí las dagas. Podré poner ahí las dagas para lanzarlas que me voy encontrando. Y no podía. Y las dagas tenía que usarlas desde el menú. Y me parece todo bastante confuso para una persona que empieza desde cero en este mundillo. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Crees que hace falta tener un poco de Dark Souls a la espalda? ¿O crees que podrías empezar de cero y no tendrías demasiados problemas? Yo adelanto. Yo creo que sí, que a nivel de... De la bienvenida al jugador, creo que el juego bebe mucho o abusa mucho de que la mayoría de la gente que lo compre va a ser gente de Souls. Y de hecho, el ser gente de Souls ya te raya, porque hay cosas que a mí me vuelven loco. Que es en plan, pues eso, el botón de aceptar, etcétera, sea Y, que, bueno, o el triángulo, depende de comando, con qué mando juegues. Luego el tema de saltar, que eso es completamente nuevo y tal, y a veces despista, te olvidas de que lo tienes por manías. Creo que el tener una base de Souls es un poco como lo que le pasaba a mucha gente con el Sekiro, es una putada. Está bien porque tienes las bases y sabes qué esperar, pero por otra parte es una putada en el sentido de que vas a hacer cosas por instinto que no van a funcionar. Y me ha pasado bastante. Entonces, bueno, sí. Desde el punto de vista que el juego literalmente hace que te puedas saltar el tutorial, es una putada para la gente nueva. Pero es un juego que, a ver, es siempre. Ya va con la fama, ¿no? Con la fama detrás. Y que no va a ser un juego cómodo. Eso me lo vas a tener que explicar, porque a lo mejor me salte el tutorial. ¿En qué se basa el tutorial? El tutorial es... No, en plan, el tutorial... Sabes que tú empiezas el juego, aparece la cosa esta, te mata... Y luego apareces en una especie de templo dentro de una cueva y tal. Y avanzas por la cueva y tienes las puertas que abren ya directamente al open world. Y a la derecha hay un fantasma sentado en una silla con un mensaje que te dice, salta. Y saltas a un agujero y en ese agujero hay una pequeña caverna y hay NPCs y tienes mensajes de tutorial de ataca con este botón, haz no sé qué, salta así. Me lo he saltado. Pues eso, pues ya está. Me lo he saltado. Pero es que ni lo he visto, te lo juro, estoy jugando en la tele. Ya. Pues tienes que. Es lo malo de este juego, que hay que prestar atención. Yo lo vi, fue de. Y esto realmente fue porque. O sea, fui al tutorial y te diré por qué. Porque giré la cámara y vi que detrás, nada más empezar en esa cueva, detrás tuya, hay un objeto brillante en un sitio. Y dije, quiero saber cómo llegar antes de abrir esa puerta, porque abrir esa puerta puede significar cinemática y no volver aquí nunca más. Así que empecé a explorar, vi el NPC este y dije, te puedes caer por la cueva. Yo, bueno, pues me voy a tirar por aquí, que esto tiene pinta de ser cuevilla, igual da la vuelta y sube. Y es la cueva del tutorial. Sí, como veis, estaban comentando. Eso me parece un fallo de, entre comillas, un fallo de diseño. De hecho, pensaba lo que ocurre al principio del juego, de que antes de que te mate este bicho y despiertes en la cueva, pensaba, digo yo, en algún momento me empezará a decir cómo atacar y eso. Y vi que me dejó así súper libre, sin más, y yo, hostia, esto es súper raro. Empecé a leer todos los mensajes que había por el suelo, por si era cosa de eso o algo. Yo, qué raro. Y hasta que caí en el tutorial este de la cueva y dije, joder, pues menuda movida. Te pueda saltar el tutorial es una putada para quien no sepa jugar. Pues sí, sobre todo porque el troll ese gigante de la encerrona lo tuve que matar dos veces, porque cuando volví atrás y, o sea, avancé un poco más y me mataron. Y resulta que al volver a pasar por ahí el troll estaba ahí otra vez y dije, ostra, no me guardó. Y no es que no me hubiera guardado, es que spawnea. ¿Nunca habías jugado entonces a un...? No, o sea, había jugado al Souls, al Dark Souls original. Pero no lo jugué lo suficiente como para darme cuenta de eso realmente. Y sí, me dijeron ayer ya, me dijo Andoni. Me dijo, no tío, es que al ir a la hoguera los spawnean. Y efectivamente, luego me di cuenta de que salió por tercera vez el bicho, después de haberlo matado dos veces. Y dije, vale, pues sí, pues mira, respawnean. Pues deja la mierda, ahí sí que echa a correr para adelante y ahí quedó. Pues no lo voy a matar tres veces, ¿para qué? Eso es algo que no me acabo de gustar, pero bueno, pero entiendo que tiene su tutorial. No lo sé, yo como te digo, es un poco raro, no fui porque... Sí, hay tutorial de cómo usar la hoguera y te explica lo que hace. O sea, es que yo estaba pensando que sería tutorial a lo Dark Souls, que es los botones y apáñate. Ah, sí, el tutorial es eso. O sea, entonces tú no sabes nada de la hoguera, no sabes de qué va el juego, no sabes nada. No, pero hay una hoguera y cuando te sientas en ella te pone mensajes y te dice de qué va el tema y todo eso. Ah, ok, pero es en plan, es una cueva. Sí. A ver, sí. Es que solo lo hace una vez. No te explican, creo que nunca te explican de qué van las hogueras, pero sí el tema de los botones y todo eso. Pero en sí, botones sí, me refiero a lo de aquí los puedes hogueras, descansar, claro. Luego las estatuillas de rollo de si quieres, es que en este han metido una movida más de quality of life, que es que puedes reaparecer en unas estatuillas que están cerca de las zonas. Puedes elegir entre aparecer en la estatuilla o aparecer en la última hoguera.
que es así con un poco para, bueno, aparecer un poquito más cerca, pero que te consume un objeto si, si lo haces. De todas formas, Soyber, puedes volver a la zona central esta y hacer el tutorial. Si no, tiene un pequeño, un mini boss y poco más. Bueno, no me vendría mal. A ver, yo creo que avancé bastante para no haberlo hecho, la verdad. Matando al troll se queda por culo bastante, pero no me vendría mal hacerlo para enterarme mejor de las cosas. Y me fijaré más, porque ayer era por la noche, estaba un poco cansado, lo empecé tarde. Uh-huh. Tengo que fijarme más. De momento ya os digo, no es que con lo que jugué ayer me diesen ganas de seguir jugando, pero tampoco es algo que me hubiese dicho, qué mal, no. Pero quiero seguir. Sé que es un juego, y esto me lo digo a mí mismo y os lo digo a todos, es un juego que no... es de primera impresión, eso lo tengo claro. Es un juego al que tienes que rodarlo un poquito para empezar a pillar el gustillo de que te den por saco. Eso lo tengo claro, vamos, o al menos es mi percepción, Iván. A ver, yo te diré que la mayoría del placer en el mundo de los Souls que encuentra la gente es simplemente el sistema de hacerte builds, que es en lo que metes más tiempo y lo que más te entretiene, entre comillas, una vez tienes dominado el tema. Y luego, pues eso, rejugar, probar otro personaje, por eso, por ejemplo, yo no empecé con el que va en pelotas, precisamente por eso, vamos, que yo para mí es un personaje de second playthrough. Yo no quiero jugar castigado en un juego que sé que me va a sorprender, porque sé que no es Dark Souls como tal. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Atoms ahí, que es que es un juego de ritmo, y es verdad. Y en cuanto te das cuenta, el juego se vuelve lo que dice Iván. Por eso tiene sentido para la gente que le gusta chetearse y hacer builds. Porque el juego, una vez lo conoces, al menos, bueno, yo hablo de Dark Souls 1, ¿vale? Esto es toda mi experiencia. Jugué un poquito al 2 y ya. Pero es eso, que el juego llega a un punto en el que se vuelve prácticamente trivial. Rollo, en el aspecto de que ya no te importa morir y reintentar porque sabes que es parte del proceso. Entonces al final tú vas a un boss y dices, bueno, la primera vez que voy al boss, a no ser que, ¿sabes?, hoy esté muy inspirado o tenga una chorra del demonio, ya vas a pasar por hecho que vas a morir. Veces. Claro, y cuando mueres 2-3 veces, sí, ya has visto todas las animaciones y llegas a la segunda parte o tercera del boss, ves todas las mecánicas del boss y dices, ok, ahora es 1+1=2 y te lo cargas. Pero, a la cuarta. Es que si realmente... más de 10, es que pues no se te da bien jugar con mandos o lo que sea, en pero eso... no hay más. Realmente en eso se basa. Y yo por eso siempre he dicho que a mí no me parecen juegos difíciles. Yo no me considero un jugador súper hábil. Y hay juegos más comunes que a mí me parecen más difíciles que cualquier Souls. Porque al final es eso, es mecánica, morir, repetir. Tienes 1000 puntos de spawn para volver a hacerte la zona en relativamente poco tiempo. La pérdida de progreso realmente tampoco es una locura. Se recupera fácil. No sé, o sea, realmente... es porque es un enfoque de un juego muy nicho y que no es común. Entonces, al final, realmente, pues no sé, no creo que sea, no es para tanto. No, yo lo que siempre pues, digo con estas cosas cuando hablo de la gente de esto y tal, es que para mí, al menos Dark Souls, y probablemente el resto de los Souls, la dificultad es la impaciencia, siempre. La dificultad es la que tú lleves contigo. Claro, realmente. Es que siempre que me ha frustrado Dark Souls es porque tenía prisa. Porque es como, joder, otra vez, venga, a correr. Ahora, ¿sabes qué? Voy a ignorar estas dos salas. Y en vez de matarlos, los ignoras. Entonces, 30 segundos después, cuando estás luchando contra el bicho tocho que te está en las escaleras, pues resulta que tienen dos gilipollas por detrás y te acuchillan. Y dices, por su normal, porque no me los he cargado, por ahorrar 3 segundos. Que además es rodadizo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero al final es esa impaciencia. El resto todo es como, claro. Lo sabes, ya lo ves venir. Entonces, pero bueno, eso también es parte del chiste, ¿no? Es planificar cómo limpiar la zona y elegir el orden y ya está. Y luego, bueno, pues obviamente siempre vas a estar salpimentado por las invasiones, llevar una build que realmente no es muy buena por no entender cómo funciona el sistema de estatus, tener que reiniciar el personaje porque te has hecho una build de mierda, cosas así. Es el entretenimiento que yo le veo, es esa incertidumbre de esto que estoy haciendo, es la forma de hacerlo o de, no sé. Después lo que es la mecánica conectada y eso juego, pues... y cada uno tarda más o menos en aprenderlo. Hay gente que lo juegue de forma natural. Yo, por ejemplo, el Dark Souls 1 lo jugué de forma completamente clueless, no tenía ni puta idea de qué significaban las letras de las armas ni que llevaban bonificaciones por los status, y metía ahí como si fuese un Final Fantasy a tomar por saco. En plan de, bueno, pues que suba la fuerza, que suba la destreza, no sé qué va. Bueno, sí, la vida sube vida, eso makes sense. El resto no tengo ni puta idea de lo que es. Y luego pues llegó un momento que me vi en zonas de nivel alto haciendo una mierda de daño, no entendí el porqué, empecé a investigar, aprendí cómo iba el tema del meta y fue de, pues esto es divertido. Venga, vamos a hacernos la movida para hacer daño y eso. Y ya. No tiene más. Mi opinión de esa es otra también... que
no te asustes si la cagas o si crees que haces poco daño o lo que sea, o crees que no estás sintiendo el sistema, porque todos los Souls al menos tienen alguna forma repetida múltiples veces de reiniciar los stats del personaje. Ya sea sí, más adelante, este al principio, atrás, etcétera. Creo que lo facilitaron un poco en este, Algo y en los análisis que hacía la prensa de que independientemente del tipo de build que te hicieras, que lo habían facilitado bastante para que pudieses reiniciarla y no te quedases con un personaje inútil. Es que además parte de la gracia, bueno, gracia es una forma de decirlo, de esos juegos, al menos de los que he jugado yo, es que es intencionalmente pocho alrededor de eso. Es decir, pocho no, bueno, depende de cómo lo veas, intencionalmente vago alrededor de esas cosas. Como, bueno, simplemente el hecho de que tú empiezas el juego, te coges un arma que encuentras por ahí y de repente ves que hace las cosas súper lento. Típico caso de no tienes suficiente stat en algo. Y hasta que no empiezas a interpretar qué significa eso, las letritas de aquí, el numerito este y no sé cuánto, que es como, joder, os costaba tanto poner la palabra entera, pero no, ponen intencionalmente ahí una especie de abreviatura sin explicación para que te busques la vida. Entonces es un juego que realmente yo creo que pierde la gracia si miras la wiki. Es decir, el juego se vuelve lógico, pero pierde la gracia. Sí, pero bueno, eso también es que eso realmente impacta al tema de la paciencia de larga duración, que es la de cuánto tiempo estás cómodo sin comprender el meta del juego para poder jugar de forma cómoda. Sí. Y en este, de hecho, han hecho cambios que el sistema de stats que me han gustado, no he visto todos, pero por ejemplo, mira, antes había una cosa que me di cuenta, ¿vale? Al elegir el caballero, el Wanderer, es que nada más empezar, pues tienes el rol de mierda. Porque llevas demasiado peso. Eso lo subsané rápido. Me quité el casco y ya roleaba bien. Dije, vale, pues voy a ir sin casco. Y normalmente siempre juego sin casco, así que todo maravilloso. Quiero ver la cara anime de mi personaje. Otra cosa que vi es que, por ejemplo, antes había pues un stat diferente para subir la cantidad de carga de peso, ¿no? Que es al final lo que influye en si tienes el rol, la esquiva buena o la esquiva mala. Antes había un stat para eso y luego aparte stats para otras cosas. Ahora eso se afecta directamente por el stat que te da resistencia, la barra verde. Lo cual está bien porque ahora, pues eso, se ha simplificado. Subes la barra verde, que eso siempre quieres tener, y aún por encima te sube la carga de peso, que eso siempre quieres tener también. Con lo cual es un stat menos en el que repartir y a priori parece más simple. ¿Qué pasa? Ahora también tienes las mierdas estas de las habilidades de arma, que aún no sé muy bien cómo van. Que son, bueno, no sé, unas cosas así como que las imbuyes en las armas y también hacen como de piedras, no sé, es una cosa un poco extraña. No, ya te digo, tengo 3 horas, de las cuales 2 es fuchicar con los settings para ver si llego a 60 frames, cosa que no he conseguido aún. Pero vamos, que yo creo que sí, que lo han hecho más amigable. A ver, no era muy difícil, francamente. Eso es un juego intencional, al menos el Dark Souls 1 era un juego intencionalmente dejado en muchas cosas. Supongo que esa era un poco la japonesa la que tocaba. Sí, correcto. Y luego el tema de saltar, que para mí me daba una tridimensionalidad a la hora de plantearme el cómo entrar en un combate, que está súper bien, tío. Porque al final los Dark Souls se caracterizaban por... ¿Quieres saltar? Saltar es caerte de un borde. Eso es saltar. O correr y dar al botón de dar un pequeño chimpo, pero tampoco saltar realmente. O sea, es sin más. Sí, es un salto. Eso o el ataque con salto. Pero ese salto te da la pero vida. Yo en combate, sí que he usado mucho el salto, la verdad. He usado mucho lo de correr, subirme a cornisa, o sea, tener la ventaja de la altura como Obi-Wan. Para hacer luego ataques en caída y cosas así, la verdad no sé, y sobre todo para esquivar, ¿no? Y para hacer que el NPC tenga que coger mover y tal, y vamos, bueno, eso es otra cosa que no lo sé, pero lo que comenta Atom es que igual ahí eso va a hacer que haya a lo mejor más puzzles o cosas de plataformeo, que a mí personalmente pues es algo que me interesa y me gusta. Según no sé, decía la prensa, el hecho de que pusieran un salto hace que partes del mapa a las que a priori no podrías acceder en un Dark Souls normal porque verías una barrera de entorno, hace que tú quieras ir ahí por explorar esa mecánica y que siempre ponen un ítem o algo un poco tal para decir, sí, mira tú qué bien que he venido hasta aquí, claro, para premiarte, por así decirlo, por hacer eso. Por eso, de momento te digo, lo que más me está comunicando el juego es sensación de querer explorar. Y mientras me dure, pues eso va a estar bien. No sé, tengo un poco las sensaciones que tenía al principio con Breath of the Wild, más o menos. Vamos a ir ahí. También, Sí. Antes, ataque en salto antes era una combinación de botones y literalmente pues saltaba y atacaba. Ahora puedes incluso usar ataques de... O sea, puedes usar el ataque débil del arma en medio del aire y tal. No sé, a ver qué clase de... Qué cosas nos encontramos en ese sentido.
O sea, te transmite un poco la experiencia Breath of the Wild por lo que me dices, bueno, por lo que comentas públicamente. Sí, por las ganas de explorar, de saber qué hay ahí. No eres la primera persona a la que se lo oigo decir. De hecho, debe ser la tercera o la cuarta ya que me comenta algo así, que el Elden Ring le transmite la sensación Breath of the Wild. Yo ayer no pude maravillarme tanto, o sea, no pude sentir eso, pero sí que entiendo por qué lo dice la gente con lo poco que jugué un poco. No llegué a una zona realmente abierta del todo, pero sí que puedo entender por qué la gente vislumbra un poco Breath of the Wild en este título. Sí, ese es el tema de ver y poder llegar al sitio, yo creo. De hecho, he leído por ahí que lo consideran más Breath of the Wild que el Horizon para consolas, como quien dice, ¿no? Para consolas no Nintendo. Ah, pues mira, quizás que, oye, eso mira, a mí sí me pueda atraer un poco el juego entonces, porque la verdad es que me daba un poco de... A ver, no me informé mucho del juego, ¿vale? Pero el Souls, el primero, vamos, el... Bueno, el primero no, el Dark Souls 1, no es lo mismo, el primero. me tiraba para atrás mucho porque era eso, el pasilleo y tal, a mí se me hace un poco estresante, por decirlo de esa manera. Pero en cambio, si es así tan abierto y tan de, oye, tengo ganas de ver qué hay aquí y qué hay allá, solo que esta vez no, supongo que no es trivial, simplemente es tu Breath of the Wild pero con hijos de perra por el camino, pues a lo mejor sí que podría echarle un try, no lo sé. Esperaré un poco, sí, supongo, a ver, pero... Yo creo que sí que te puede gustar. A ver, obviamente tiene las cosas que ya conoces, pero bueno, de momento, por lo menos... No la he perdido en un par de horas que he jugado, así que bien. Pero no sé qué coño iba a decir, se me acaba de ir la olla completamente. Está bien, de sobra. Pero sí, bueno, ya no lo voy a jugar por ahora. Bueno, no, da igual que tú juegas en Linux, es verdad. A ti no te va a impactar. Iba a decir que el juego es DirectX 12 only. De todas formas, lo iba a jugar a Series X. Paso de jugarlo en PC. Ah, bueno. No sé qué tal va, la verdad, no tengo ni idea. Sobre eso yo sí que tengo algo que comentar. Yo lo estoy jugando en PC, sabes que tiene una serie de problemas derivados que los comentamos antes, independientemente del equipo que tengas. Pero me ha sorprendido muchísimo que la interfaz de entrada tiene el overlay del mando de Xbox, aunque juegue con teclado y ratón sin haber conectado ningún mando, y que a mayores cuando entro al juego... ¡Estás jugando con teclado y ratón! No, negativo. Tiene, aunque, o sea, lo estoy jugando con mando. Tenía el teclado y el ratón enchufado de entrada cuando lo arranqué para configurarlos. Y tal, no tenía el mando enchufado y me salió el overlay del mando. Y es más, cuando le di a opciones y tal, me salían los típicos mensajes de aceptar las condiciones y ponía algo del online. Y para utilizar tu mando o algo así, me hablaba todo el rato, hacía referencia al mando, no hacía referencia a ninguna teclado y ratón. Entiendo que no es un juego para jugar con teclado y ratón. No. Bueno, al menos si es como antes, como todos los otros Souls, no. Lo único en lo que puedes tener ventaja con teclado y ratón es en el tema de usar armas de largo alcance, pero sí, ya. Bueno, de distancia. De todas formas, hay un botón, creo, no sé si en HUD o así, que te pone lo de cambiar el sistema teclado y ratón o cambiar tal, que te cambian los botones de la interfaz. Tal. Sí, lo he visto. El tema es que me sorprendió que de entrada, a pesar de no tener ningún mando conectado, el overlay por defecto era el del mando. Es como lo típico esto reciente, que cuando entras en un juego te pone por defecto pues el modo rendimiento, el modo fidelidad, el modo calidad, en las cosas. Y dices, bueno, ya me da un poco a entender la intención de los autores. Quieren que juegue con el modo por defecto. Entonces, pues entiendo eso, que quieren que juegue con un mando, porque el modo por defecto es el overlay de mando, aunque no tenga mando. Entonces, luego otra movida que me fijé es que, bueno, me llamó la atención en la configuración gráfica que no hay opción de sincronización vertical. Lo que me lleva a pensar que, bueno, ya lo confirmé, ¿vale? Esto era un poco de flavor text. El juego está hecho alrededor de los 60 frames exclusivamente, sin posibilidad de ir a más o a menos. Y yo creo que un poco por ahí es por donde viene ya también la putada. Pero bueno, que es lo de siempre, es como el resto de los Souls, que al final creo que el sistema de combate de hits y eso está pensado para 60 frames. De hecho, y que ir a más puede causar problemas, un poco como el Dead Space o así, o el primer Dark Souls cuando se le metía el DS Fix, que si bajabas una escalera corriendo te salías del mapa porque el sistema de colisión fallaba, cosas así. Físicas basadas en los frames, como los buenos 90, hacer las cosas japonesas. Pero lo que decís, de hecho, me llama un poco a pensar que los problemas de rendimiento que estáis teniendo es por eso, porque el juego de consola, y lo habrán hecho un cutre por de última hora, porque es muy cutre lo de tener que cambiar tú a mano el overlay de los botones. Mira, yo qué sé, The Witcher 3, por ejemplo, en cuanto pulsas en la primera cosa mínima en el gamepad, ya que cambia pulses, automáticamente. Ya te cambia.
Porque qué cuesta hacer eso, ¿sabes? Es literalmente la misma función. Me llama la atención que hayan hecho esto, porque joder, Dark Souls 3, yo recuerdo tenerlo de salida y no tenía ninguno de estos problemas. El juego iba bien. Sí que es cierto que al principio las primeras semanas era bastante piqui con hardware antiguo y tal, pero con hardware más o menos de una generación o dos anterior iba guay. Funcionaba bien, el online bien, no sé, no recuerdo nada grave. Sin embargo, este, joder, es que un bajonazo. ¿Qué es eso? Quiero decir, da igual que me ponga el juego en mínimo o en máximo, tengo los mismos frames siempre, 45. Bueno. 45 cuando miro al fondo y tal. Estuve leyendo por Reddit que parece ser que hay gente que le ha mejorado el frame rate según ha ido jugando más. Porque algo así como que dicen que como se ha cacheado más mapa o algo así, pues que tiene que leer menos. Tiempo que juegas porque usas solo DirectX 12 y están obsesionados con usar el streaming directo de del disco cuando la gigantesquísima mayoría de PCs en el mercado no tiene soporte ni de broma para esas velocidades y funcionalidades. Pero de todas maneras, no recuerdo si te había pasado. Bueno, sí, la foto que había pasado ahí decía en el análisis este que realmente daba igual. De hecho, fue lo primero que pensé, porque yo tenía el juego instalado en disco mecánico. Y dije, bueno, voy a moverlo, voy a limpiar el SSD y voy a pasarlo ahí a ver si eso me da alguna ventaja. No. Frame rate igual, solo mejoró un poco el tiempo de carga y ya. Entonces, al final, ya decían ahí que lo lógico sería pensar que es porque necesitas un SSD, pero da igual, aunque te cambies no va a funcionar y efectivamente no mejora nada. Yo, Andrés, eso que comentabas del streaming de la tarjeta gráfica, ¿podrías desarrollarlo un poco? Creo que podría ser interesante para la gente, a lo mejor. Que de la tarjeta, o sea, a ver, hay dos cosas. El primero es el caché de shaders que por razones que no sé, porque no me documento de estas cosas, la DirectX 12 han cambiado un montón de cosas de cómo se hace la compilación de shaders y cómo se trae al juego, supongo que para mejorar los tiempos de carga. Vamos a ver, vamos a hacer un prefacio que es el enfoque de las últimas APIs gráficas, particularmente DirectX 12 ahora, es emular lo que está pasando en las consolas, que es la gran novedad, la velocidad. Un rollo, todo va súper rápido, el streaming directo de los assets desde el disco duro porque son blazing fast y tal. Entonces digamos que en ese aspecto el API ha proporcionado un montón de herramientas para que el juego vaya súper rápido al arrancar, en plan la primera parte, bueno, ya no es la primera partida, todas los tiempos de carga en teoría son menores porque se hacen las cosas a segundo plano. ¿Qué ocurre con esto? Que echas de mano del desarrollador, a lo mejor sin saberlo él, que tiene que optimizar mucho más el juego a nivel CPU porque tiene que dejarle un trocito de espacio para ir cacheando los shaders y compilándolos en segundo plano. Entonces, lo que creo que ocurre con el juego, yo no estoy 100% informado, pero lo que he visto un poco por ahí, creo que ya hay un análisis de Digital Foundry y demás, es que el juego tiene un montón de carga encima por usar, digamos, como paradigma principal de desarrollo el enfocar el DirectX 12, y es que el juego tiene un montón de trabajo que hacer mientras vas jugando, lo cual se refleja en lo que dice Iván, que cuando juegas más ya has compilado más cosas que probablemente sean digamos, por ejemplo, imagínate que tienes un shader para un trozo de agua, para un charco, y ese charco aparece más adelante en el juego. Pues esto aplícalo con 70 cosas: el charco, una piedra, una cosa que brilla, una cosa que refleja, una cosa que hace sombras, una cosa que echa fuego. Todo esto son shaders que se pueden ir compilando la primera vez que los ves, la primera vez que te encuentras con él. Entonces el juego va súper choppy porque estás haciendo un montón de trabajo que debería haber sido hecho antes, pero no se hace antes para que cargue más rápido porque son menos cositas. Entonces, cuando ya la has hecho una vez, has pasado al principio, en el primer nivel del juego, has pasado esas 5 o 7 cosas y te encuentras esas 5 o 7 cosas en el segundo nivel, eso ya está hecho. Ya es trabajo que ya ha hecho el juego mientras estás jugando. Entonces, claro, tiene sentido que cuanto más juegues al juego, pues más trabajo va acumulando ya hecho y, joder, en los juegos todos sabemos que se reutilizan las cosas una y otra vez porque no vas a diseñar todo exactamente diferente, ¿sabes? Rollo de, no voy a usar la misma piedra, voy a hacer otra piedra diferente para el siguiente nivel. No, si usas las mismas, pues estás de otra manera. Igual que en el Breath of the Wild están todos los árboles iguales, ¿no? Pues es eso, sin más. Estas compilaciones que va haciendo, ¿se guardan a nivel físico en el disco o son solo entre partidas? No lo sé, la verdad. En plan, no sé cómo funciona esto. A ver, imagino que se guardan en disco, sería lo lógico, a mí por lo menos me parece, porque dependiendo de la arquitectura de la GPU que tengas, la compilación del shader va a ser sensiblemente diferente. Entonces, por ejemplo, ¿os habéis encontrado con juegos? Mira, os pongo un ejemplo, No Man's Sky,
es un juego que a mí me pareció notorio por ser puñetero con los shaders. Cuando y el Elite, Elite también, Elite lo hace. Que arrancas, porque te digo el Elite porque creo que lo tienes más en mente, Soyber. Y bueno, y sí. Bueno, no sé si jugarás al Elite. Pero bueno, el caso es cuando arrancas el juego, lo primero que te chanta pero es un creo porcentaje. Que aquí es Atom, sí. Que Atom sí, sí, Atom estoy bastante seguro que sí. Pues, bueno, los que habéis jugado sabréis que cuando empiezas el juego lo primero que hace es compilar shaders. Y le llevo un rato, dependiendo de la GPU que tengas, del sistema que tengas en general, va a tener una salida u otra. Es decir, el lenguaje del shader es el mismo, GLSL probablemente, y saldrá un lo que sea compilado. Entonces, supongo que querrían evitar estas cosas. Yo no sé DirectX cómo maneja esto, si te da la opción de hacerlo a la antigua, que es compilar los shaders y ya está, o obligatoriamente te hace recompilarlos a, no sé, de forma que vayas jugando al juego. Pero sí, el tema es que como el hardware es tan brutalmente diferente, no tanto como antes, y los shaders son, digamos, se han hecho tan específicos, esto se tiene que hacer en algún momento. Imagino que por no estropear la experiencia de juego, pues se hace según juegas. Y de hecho esto me lleva un poco a lo que comentábamos antes de empezar, que me decía Iván, ¿no? Que bueno, y lo que dijo ahora sí, como que lo dejó entrever, que yo normalmente juego en Linux, ahora ya no tanto porque tengo otro PC del que dispongo, pero vaya. El caso es que en Linux en particular, y esto lo descubrí por una noticia de la Steam Deck, el juego va mucho mejor, porque el hecho de traducir DirectX 12 lleva a los, bueno, no sé quién hace esto, los desarrolladores de Proton o quien sea, a, digamos, masticar el juego para coger esos shaders que hay que compilar y compilarlos antes, a la antigua, digamos. Eso lo hace Steam en segundo plano. De hecho, si alguien ha usado Steam en Linux, probablemente se haya dado cuenta de que cuando tú instalas cualquier juego y tal, de vez en cuando se te pone ahí shaders, no sé qué, pack, bla, 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 y lo pone como instalando, que realmente lo está compilando de fondo. En plan, coge los shaders del juego que detecta y puede compilar, que son la mayoría, porque suelen estar ahí, precisamente porque los compila, sí, sí. Y lo hace al principio. Entonces, cuando estás jugando, pues se siguen haciendo otras cosas en el mismo momento porque dependen de la ejecución del juego lo que se tiene que compilar, pero es mucha menos cantidad. Entonces el juego, pues por esa razón, va mucho mejor porque ya ha hecho el trabajo antes de empezar. No sé, es un tanto extraño. Tampoco es una cosa en la que pueda ahondar mucho porque no soy un experto en shaders ni mucho menos. Pero bueno, supongo que es un efecto, como decirlo, colateral, y por eso también pienso que está basado en consolas el juego, de adaptarse a las nuevas generaciones de consola. Porque, claro, si tú tienes una PlayStation 5 o una Xbox Series X, vas a tener en la Xbox el DirectX 12 y en la PlayStation, como le hayan llamado de esta vez, que tiene en el API tienes una forma de acceder a los datos súper, súper, súper rápido, y tienes unas CPUs específicamente diseñadas para tener ciertos cores que trabajan en segundo plano y se dedican específicamente a la compilación de shaders. Bueno, pero no, no, ni siquiera tienes que hacer eso, porque como el hardware es siempre el mismo, porque todo el mundo tiene la misma consola, puedes dejar los shaders precompilados y metidos en el disco. En plan, supongo que en este caso dirían, ¿sabes qué? En vez de hacer una pequeña adaptación del juego, que los compile en el menú, por decir una tontería, o algo, mientras estás iniciando el juego, o yo qué sé, o que te dé la opción, o te diga al principio, mira, este juego necesita hacer estas cosas, ¿quieres hacerlo ahora o prefieres que el juego te vaya un poco más ñe? Pues cosas de ese estilo, pues a lo mejor no las han valorado, o las han valorado y han pasado el tema, o han no cambiado el juego adrede para que sean los mismos tanto en PC como en las consolas, para que sea más fácil de parchear luego, yo que sé, hay mil razones que podrían ser esto, ¿no? Y pues está el tema ya directamente de si es un port, es decir, si el juego está diseñado para las consolas, que me lo huelo por lo que decíais del overlay, pues a lo mejor después tampoco le dieron mucha caña a optimizar para las CPUs típicas de escritorio, yo que sé, porque no creo que sea solo problemas de los shaders, honestamente. En plan, me parece muy bestia que el caso que comentabas tú antes, Iván, que el juego te va, pues eso, que te va a 30, 40 y esos intervalos, hombre, muy normal no es. No, yo, si es un Souls como todos los Souls, no hay gran cosa que a mí por lo menos me haga pensar en esto, lleva un montón de CPU detrás. Hablábamos en un stream hace tiempo, Soyber, el tema del tu tema con el Age of Empires, y yo lo veía lógico, por ejemplo. Un juego que tiene un montonazo de unidades, un montazo de inteligencias pequeñitas en todos los objetos, es decir, cosas que están pensando cada frame, pues eso me tiene bastante sentido, ¿no? Es como, bueno, pues mira, es un juego en el que tienes que hacer muchas cosas en CPU, y si no lo haces muy, muy, muy eficientemente, pues puede acumularse del chollo al poco tiempo. Pero no sé. A ver, esto es todo palabrería, no tiene fundación ninguna. Creo que hay eso, el vídeo de Digital Foundry, que eso sí que se informa muy, 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 muy bien antes de hacer cada cosa. Entonces, si a alguien le interesa técnicamente cómo corre el juego, lo referiría a ese vídeo, que no he visto porque el juego no me interesa tanto, honestamente. Pero bueno, ese es el aporte técnico de hoy.
Interesantes reflexiones que de seguro nos ayudarán mucho a todos y a nuestros espectadores y que aportan un punto de vista técnico en nuestro desarrollo de programa. Maravilloso. No sé si queréis comentar algo más del Elden Ring, chicos. Yo ya os digo, en cuanto hoy le daré un horita y media o así, o dos horitas como mucho, que mañana me drugo. Pero si no queréis comentar nada más, podemos saltar al siguiente punto del día, que ya no deben quedar muchos. No gran cosa, no creo. Que okay, tenemos por aquí, si queréis podemos pasar así rápido por las cosas. Porque algunas noticias las he escrito aquí porque era un poco lo que había. Me llamó la atención esto del Gran Turismo 7, que metieron microtransacciones. Eso no le pilla por sorpresa a nadie. Pero que los coches salen súper caros en comparación con Gran Turismo Sport, que era, digamos, el juego de facto anterior. Y es como, pero mucho más caros, como 10 veces más caros y cosas así. ¿A nivel monetario de dinero real o a nivel monetario de juego? Porque he oído, me ha llegado el testimonio de que el juego, en cuanto tú vas a comprar un coche, te sale automáticamente ahí para recargar fondos de tu cartera original. Y yo ahí, con eso, tengo sentimientos encontrados, que probablemente sea interesante comentar. Por una parte, me parece una medida de puta madre para... Es que está marcado, está marcado como para, como es contenido adulto, lo que sea. Vale. Dale, cae. Me parece una muy buena medida para gente que tiene dinero y no tiene tiempo para poder jugarlo y disfrutarlo sin más. Pero me parece una medida un poco perrera para la gente que quiere disfrutar del juego, quiere ganarse las cosas y quiere sentir que está realmente haciendo, ¿sabes? Sí, ese eso que te mereces el coche o lo que sea, ¿no? Sí, exacto. En fin. Entonces, el hecho de ver ahí el dinero y decir, pues cómpralo si quieres, es como... Ah, pero por otra parte también lo entiendo, porque hay gente que dice, mira, yo quiero pegarle unas partidas, quiero jugar con este coche, con este otro, trabajo mucho, no tengo tiempo, toma mi dinero y facilítame las cosas. También lo veo. Ya, pero, esto claro lo hablamos algún día también, ¿no? El hecho de hasta qué punto eso es justificable como para meter estas mecánicas, como... Es un tema subjetivo y complicado. A ver, si te digo la verdad, yo, independientemente de todo eso, lo que veo mal, literalmente, es que sean tan caros. Es como, y además tan comparativamente fácil, ¿sabes? Rollo pasaje de Sport, que es justo lo anterior, y es como, hey, porque ahora cuesta 40 euros en vez de 4, ¡qué leches! Pero quitando eso, pues, bueno, otro de esos casos donde las microtransacciones no hechas con cuidado son evidentes y a la gente no les gusta. Entonces, ¿vale? Estamos, o sea, el precio que dijiste de 40 euros por un coche es así, es real. Creo que, mira, lo ponen en la. Cité aquí una noticia, vamos a ver, tiene aquí unos. Vale. Vamos a ver, porque te compras los créditos, no los coches, así que vamos a ver. Por ejemplo, Gran Turismo Sport deja a los jugadores comprar coches individuales como microtransacciones en vez de comprar créditos, ¿vale? Pero la mayoría, la vasta mayoría de los coches, bueno, esto dicho por videogameschronicle.com, me fío, vasta mayoría de los coches costan entre 0,99 y 4,99. Vamos a ponernos en el peor caso, en un coche que te cuesta 5 euros. Y en este pone que no es el caso en Gran Turismo 7. No, por ejemplo, ahora un Porsche 919 Hybrid 16, que podrías comprar por 3 euros en Gran Turismo Sport, puede comprarse por 3 millones de créditos, que requerirán al jugador gastar 40 euros. De 3 euros a 40 euros por el mismo coche. Oh. El Porsche 919 Hybrid 16. Okay. Y hay otros ejemplos aquí. De 5 euros a 40, de 5 euros a 40, de 3 euros a 40. A ver, es una cerdada supina teniendo en cuenta que las licencias, por lo que tengo entendido, son las mismas que Gran Turismo Sport. Que no es que hayan renovado licencias para este juego, sino que las licencias de los vehículos son las de Gran Turismo Sport, que las han reciclado para este juego. Y por ese tema no hay daños en los coches y este tipo de cosas, porque las marcas pues no quieren que se representen sus coches con daños más allá de algún rasguño. Entonces, me parece que reciclar las licencias, o sea, el hecho de que no hayan tenido que pagar por ellas de nuevo y te las vendan, pues, del orden de 4 o 5 veces más caras, es un poco perrilla, ¿no? Pues, es que no sé, no le veo ninguna justificación. Y además es eso, es como, no solo reutilizan las licencias, a lo mejor eso los usuarios de primeras no lo saben, pero, leche, si eres fan de Gran Turismo, ¿cómo va a meter dinero en él? Probablemente conozcas Gran Turismo Sport. Me la juego. Y a lo mejor dices, ¿por qué leches es tan caro? Es que es lo que dice ahí Andoni, ¿no? Que es como, sí, 10 pavos, 1 millón de créditos, efectivamente. 2 millones cuestan 20 pavos. Bueno, 20 dólares, que aquí en España sabéis cómo se traducirán, pero eso es mucho. En plan, que a lo mejor, si este juego estuviera aislado, a lo mejor no lo era, ¿no? Pero no sé.
son de estos casos que yo creo que alguien o no se ha dado cuenta, que lo dudo, porque está, yo quiero pensar que esta gente estudia bastante el mercado antes de poner los precios, o alguien ha dicho, nadie va a darse cuenta, no se importa tres huevos. Y bueno, así, así vamos. La respuesta para todo esto es muy fácil, si no os gusta, no compréis, ya está. Me refiero, el juego lo podéis comprar, pero las microtransacciones, que es concretamente lo que nos gusta del juego, no los compréis y ya está. Una opción más. Y no sé. Y si queréis hablar de cobrar mucho dinero por algo que antes no costaba tanto dinero, tenemos las versiones nuevas que saldrán en nada, no sé en cuánto, la verdad. Son inminentes del nuevo Grand Theft Auto 5. Hablábamos del nuevo Skyrim, pues lo mismo pasa con GTA 5, van a darle caña hasta que explote. Y durante los tres primeros meses o una cosa así, el juego estaba bastante barato. Un rollo 10 euros o 15 euros o algo así, pero si no lo compras ahora así de calentada para jugar con tu nueva consola de nueva generación, a los 3 meses empiezan a costar 40 euros, tanto la versión de Series X como la de PlayStation 5, y no hay ninguna posibilidad de actualización. En plan, tu disco se va de tu caja o tu producto digital o lo que sea que tengas, se va a la basura, no sirve de nada. Aunque lo juegues ahora mismo, por ejemplo, yo podría jugar el GTA 5 en Series X si lo tuviese, y ese juego lo tendría que tirar a la basura. No como, por ejemplo, Cyberpunk, que se actualiza automáticamente y de forma gratuita. Lo cual me parece lo honesto, pero en fin. Eso no encaja, la honestidad y el mercado no suelen llevarse muy de la mano. Pero bueno, que sepáis eso, que si queréis comprar el GTA 5 en la nueva generación, por lo que sea, hacedlo antes de los 3 meses después de que salga. Si no, os va a costar un piño. ¿Tú qué versión tienes de GTA 5? El de la Xbox 360. Vale, entonces OG. Cuando saque la nueva, ese nada, ese... No, no. A ver, el mío no sirve de nada, lo soy consciente, pero yo he jugado el juego cuando salió hace como una década ahí, cuando yo era un chaval. No sé cuándo salió, pero hace un montón de tiempo, tío. Que pues hace casi una década, sí. Sí, tío, que recuerdo que estaba empezando la carrera, ¿no? Jodas. Pero bueno, en fin, que lo jugué en su momento. A mí la parte online me importa tres bledos, así que el juego se quedó ahí. No he jugado más. Claro, pero entonces... No es que sea sencillamente un parche next gen, es que es como una actualización que... Claro, claro. Y realmente deja infuncional el que tú tienes. No sé si deja infuncional. Supongo que tienes dos títulos, no me he informado un montonazo. Simplemente el que tienes ahora no te sirve de nada. Es decir, no es como Cyberpunk, eso. Que literalmente ahora meto el disco de mi juego old gen, o bueno, previous gen, y realmente me sale el nuevo. Me sale el optimizado. No hay... Se fue de... El Cyberpunk que yo tengo ya no existe para mí, si lo pongo en la Series X. Es un juego bueno, nuevo a todos, no sé si lo puedes forzar, no creo, la verdad. Sería estúpido, honestamente. Pero sí, en GTA V no es el mismo acercamiento. Dijeron, vamos a sacar un juego nuevo, un port next gen, supongo, y desconozco qué va a pasar cuando lo pongas. En plan, hombre, si lo tienes que pagar, quiero pensar que aparecerán los dos. Es como son tus dos productos y no lo sé. No sé, si alguien va a hacer eso y nos quiere informar de cómo funciona, genial, supongo. Claro, es que, mira, la pregunta que Zandoni la veo que viene muy a colación. ¿Es el parche next gen más caro? ¿Es un parche next gen? Es que según lo que dices, no es un parche next gen, es un juego. Es un juego nuevo, exacto. Sí, supongo que por eso también lo harían así, porque probablemente no tengas una opción de monetizar tan agresivamente un parche next gen, porque es un parche, entonces no puedes cobrar por él, porque es un parche del juego. Tendrías que venderlo como DLC, pero el DLC es el propio juego, es estúpido, ¿sabes? Entonces, como las tiendas no te permiten hacer esto, y Rockstar es un gigante de la... Ya hablamos de este tema de todas maneras. Sí, sí, esto es darlo, exactamente. Estamos dando a mí me parece poco ético y más tratándose de un juego que ya está más que... Masticado. Sí, o sea... Ese juego ya está pagado. Ya está cubierto. Ya está cubierto. Pero sí. Bueno, sí, vamos a ignorar esto porque siempre hablamos un poco de lo mismo en cuanto al GTA y no hay mucho que decir. Hay que ser positivos, chicos. Hay que ser positivos. Bueno, vamos a dejar esto para el final y... Vamos a ver, esto creo que es cosa de Iván, ¿no? Si lo quieres comentar tú. No sé si estás viendo el documento. Sí, pero bueno, no creo que tenga ningún tipo de interés. Podemos lanzar a la siguiente. Bueno, pues estas dos cosas son de interés. Bueno, a ver, quedan 10 minutos, o sea, esto se puede dejar para el siguiente día, que es más así, para conversación más larga. Bueno, eso, lanzamientos de cosas. Salió una nueva consola mini, es la Taito Egret 2, que no sé si puede poner Andrés por ahí en pantalla o lo que sea. Vamos, básicamente es un poco la competición que se han sacado de la manga contra la Virtua, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, la recreativa de Sega, que también tiene Mini, ¿vale?
Y bueno, ¿qué cosas nuevas trae esta? Es de la, bueno, de todas las minis es, digamos, la más grande. Tiene una pantalla bastante más grande y es una pantalla rotable. Se aprieta en el marco, sale hacia afuera, se gira y la puedes poner en modo vertical para jugar a los smoobs, lo cual está muy chulo. Tiene un sistema de periféricos que viene con unas tarjetitas que tienen juegos para uso con esos periféricos y básicamente son juegos de Taito de todas las generaciones y de los mejores, desde Arkanoid hasta yo que sé, lo que tenga. Hay varios packs y tal. Un cacharrito muy chulo y está siendo bastante alabada a nivel técnico y todo. Dicen que es muy muy fidedigna a nivel de emulación de juegos, etcétera. Y bueno, bastante interesante. Tuvo mucho éxito en Japón, en Occidente no sé si salió ya, pero bueno, interesante de ver. Las reservas se han abierto hoy 18 de enero en la Unión Europea, o sea que le interesa, es lo que pone aquí. Es decir, hoy 18 de enero. Pero hoy, bueno, 18 de enero. salió esta semana pasada, creo, por ahí. ¿Qué precio tenía? Que no me enteré, chicos. Ponía 200. No tengo ni idea, no me acuerdo. 199 euros estaba leyendo los dólares. Su precio inicial es de 199 euros. Bueno, esto era cuando estaba puesto para las reservas. Entonces, a lo mejor ahora ha cambiado un poco. Creo que es un poquito más bajo. 5.000 unidades. Pero bueno, hay vídeo de los de Hobby Consolas probándolo y tal. Y la verdad que muy chula. Mucho detalle, plásticos buenos. Y bueno, básicamente, bueno, ahí se estaba viendo cómo se giraba la pantalla en el vídeo de la página web. Sí, antes no enfoqué el vídeo porque me tardó en cargar. Que está bastante chulo. Sí, bueno, a ver, espera, que se veía aquí al principio, ¿no? Y dicen que los botones que, o sea, que se puede jugar con ella usando los botones que vienen tal, que eso está muy bien. Y todo guay. Vertical. Es un cacharrito cuco. Muy chulo, ¿eh? Yo la verdad que muy muy chulo. Y bueno, esta Legret 2 básicamente, pues para los que no sepan, es un modelo de recreativa de Taito, que aquí creo que no llegaron muchas, pero a América y Japón sí. Y básicamente es un sistema universal de cabina arcade para muchos tipos de placas y que podía usar tanto juegos viejos, de corte viejo, como juegos de corte moderno. Y bueno, pues eso es un mueble muy legendario de Taito. Y bueno, le han hecho ahí el homenaje a sacando la mini recreativa. Oh, ya no me lleva directamente a la página. Quería ver si podía ir a lo de comprar. Nos dicen por aquí plástico chinoso. Sí. A ver, ¿dónde está el buscador aquí? Jesús, qué difícil. ¡Ay, Dios! ¿Ves? Los precios evidentemente van... Bueno, sí, bueno, eso ya está especulado. Eso ya está especuladísimo. Pero a ver, se llama Strictly Limited. Igual me hace gracia el nombre, nunca había visto esta página. Pero sí. Pero bueno. Yikes. 320 euros está diciendo. Correcto. Sí, bueno, esa creo que trae un mando extra y más movida. No es la consola, no es la máquina pelada. Exacto, la básica ya no estaba. Ya supongo que se habrá agotado. Pero bueno. Tengo ganas de ver lo que hace la comunidad con el cacharrín ese. Porque dicen que, bueno, que de las mini ahora mismo es la más potente de todas. No sé qué lleva dentro, pero. Pero la peña está bastante emocionada con ella. Y luego, pasando a otra cosa, en el tema del modding y todo eso, pues ha salido un lector de tarjetas SD por Memory Card para la Play 2, para poder cargar juegos desde micro SD por el puerto de la Memory Card. Vamos, que se han hecho un gecko. Ojo. Y la peña está a tope. Acaba de explotar con esta cosa por una tercera o cuarta vez todo el tema del homebrew con Play 2 y se están viendo cosas muy muy chulas. Sí, mira, de hecho yo estuve hablando el otro día con un coleguilla sobre esto y yo no conocía el método de cargar a través del puerto de memoria de las memory cards de la PS2, añadirle un lector de tarjetas puenteándolo para que cargase, porque dice que carga mucho más rápido los juegos a través de ese medio. Yo no conocía para nada ese medio de carga de backups. Y me está sorprendiendo que justo ahora, de repente, después de que haya hablado con el colega, saquen un lector directamente para las tarjetas, para el puerto de memory card. A ver, el modding de la Play 2
yo creo que empezó super heavy buscando una alternativa para poder meter SSDs dentro del puerto de disco duro de las FAT. Que de hecho eso también es una cosa que aparece hace poco, que ya hay, bueno, ya hay chinos que han sacado una modificación de la tarjeta de red de la FAT para que eso, que bueno, que añade puertos SATA y compatibilidad con SSDs para poder tener método de carga. Hay método de carga a través de Wi-Fi, incluso metiendo un pequeño router basado en Arduino dentro de la consola. Hay muchas formas de carga, pero esta digamos que es la más conveniente, entre comillas. Quizás no la más compatible, pero sí que, bueno, que no tiene ningún tipo de... Porque bueno, normalmente con este tipo de modificaciones el problema siempre es todos los datos de juego que sean de lectura secuencial, por ejemplo los vídeos, la música, suelen estar afectados porque no tienen un ancho de banda suficiente. Ya pasaba ya atrás con Dreamcast cuando se cargaban juegos por el puerto serie, que era demasiado lento, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece ser que con la Play 2, por el puerto este de memory, pues que esto va súper, súper bien. Sí, yo tengo una duda. ¿Va mejor el puerto de memory que un disco duro conectado y el método HD Loader clásico de hace ya más de 20 años? En tiempo de carga no lo sé porque no he probado el de micro SD, pero depende. Ahora mismo creo que casi nadie usa disco duro. Pero casi todos se pasan al controlador SATA este. Entonces le meten un SSD directamente, pero supongo que a nivel de compatibilidad no, pero sí que tirarán más rápido los de disco, supongo. Quiero pensar. No vi si había lecturas de ancho, o sea, de medidas de velocidad del puerto al memory card. Pero es que es algo porque hasta que ahora no se usaba más que para la memory card modificada para tener el... Bueno, no me sale ahora el nombre. Pero bueno, el hombre, el launcher este. Sí. Uh-huh. Es que me llama mucho la atención porque una de las principales ventajas que tenía HD Loader por aquel momento era precisamente que la velocidad de los discos de carga se reducía bastante debido a que no teníamos el lector leyendo, sino que teníamos un disco duro y la velocidad de transferencia del bus del disco duro era muchísimo más rápida que lo que viene siendo el láser de PS2 para la lectura de DVD. Y aparte porque evitas el tema de que, bueno, muchas Play 2 tienen el láser muerto, ya sea para DVD o para CD o para ambos. Entonces al final es de puta madre, ¿sabes? Sigues teniendo la consola funcional y no es como los emuladores ópticos que al final sí que afectan cosméticamente a la consola, ¿no? Porque tenemos el Fenrir para Saturn, el Mode para Saturn Dreamcast y PlayStation y el X-Station para PlayStation y creo que uno de GameCube en camino, que al final realmente tú cuando abras la tapa de la consola vas a ver hoy un lector de SDs y aunque funcione bien y todo el tema, pues sí que es impactante, ¿no? Porque lo ves y ya te da la misma sensación, obviamente. Y esto al final, pues está un poco escondido. Lo que sí que, bueno, que en ese sentido también está evolucionando mucho el tema, porque, por ejemplo, el emulador óptico de Saturn, el Fenrir, ya ha conseguido alguien y tenerlo instalado al mismo tiempo que el lector óptico y que funcionan los dos. En lo cual está súper bien, porque al final, bueno, conservas el bloque óptico original para usar tus juegos cuando quieras, o por lo menos, pues si está muerto, pues queda por cosmético y tal. Esto de la Play 2 a mí me parece bastante chulo, no sé. Añade más funcionalidades, es fácil, es directo, un poco como el loader de micro SD de la GameCube, que lo metes ahí en ese puerto, tapas la consola con un Game Boy Player y te olvidas. Entonces... creo que son buenas noticias para quien tenga una consola muerta o que quiera tener una forma más simple y más fácil de cargar juegos. Lo que tenía entendido del mod que había era que tenías que soldar dos puntos muy concretos de la memory card para poder hacer tu vía mod el lector de tarjetas, porque es algo que se hacía y es claro, para gente que no controle mucho de soldadura o gente como yo que directamente sea mala soldando, vale, yo soy malo soldando, no me da vergüenza reconocer. Es un peligro, claro, porque tú no te quieres cargar tu hardware original, porque es tu hardware. Y si ahora te dan una solución que simplemente es enchufar y plug and play, como decimos siempre, jolín, fiesta para todos. Sí, es a lo que evoluciona esto, ¿no? Al final es la conveniencia. No sé qué precio tendrá. Se habla de precio por ahí. No lo vi, la verdad, pero creo que hasta incluso están los diseños para que te lo puedas hacer tú. Sí, no tiene literalmente pinta. Te mandes no imprimir la placa... Te mandas a imprimir tú la placa en PCBWay o un SH Park o alguna de estas. Sí, y te lo sueldas y te lo cocinas tú. Sí está a la venta ya, porque esto ponía que no estaba, pero salió 18. 20 euros cuesta. Igual se me está yendo un poco la olla, pero creo que de hecho el diseño de la tarjetita en sí es español. Me paso el link de dónde comprarlo, aunque está out of stock en las dos opciones que hay. O no, bueno, sí, una opción que hay solo.
Pero sí, sí, pero lo vende también en la tienda de Helder. Pero bueno, este tío es sin más. Este tío vende cosas. Bueno, pero a ver, es simplemente para hacerse una idea un poco de lo que cuesta y que se puede comprar. Pero estaba viendo antes que hay una lista de compatibilidad. No todos los juegos funcionan, porque algunos juegos tienen como requisito los tiempos de carga. Es decir, esperan que tarde X en cargar. Y hay juegos que no funcionan, aparentemente. Pero supongo que lo irán parcheando, rollo, para esos juegos que carguen más. Sí, pero bueno, creo que la lista era una lista de compatibilidad, creo que rozaba más del 95%, sí, algo pero así, los que no funcionan son Need for Speed Underground y Midnight Club 2 o algo así, que leí antes. Ah, eso me parece un punto muy negativo. Y el Ratchet and Clank, uno de ellos, y uno de los Crash Bandicoot. Entonces, bueno, sí, hay algunos juegos grandes que pero no bueno, funcionan. Pero me imagino que nada que no sea solucionable con el tiempo y, sí, y actualizarlo. Oye, pues me parece una iniciativa maravillosa. La verdad, no me esperaba esto. Me parece increíble, sinceramente. A ver, es normal, que es una consola que no es jugable en las plataformas actuales. Sí. No hay plataforma retrocompatible. Y la más moderna compatible es la Play 3 de 60 GB, que es una consola que sufre de autodestruirse. Así que, si quieres jugar a Play 2, lo mejor sigue siendo una Play 2, porque la emulación tampoco es que esté súper allá. Sigue teniendo. Creo que la emulación tiene menos compatibilidad que este lector y requiere modificar, en muchos casos creo que requiere modificar, o sea, dejar settings para X juegos, así que pues, caray, lo veo chulo y es una consola que sigue siendo barata y accesible a día de hoy, porque no se vendieron 1,000,000,000, o sea que y un mod así por 20 euros es que te suple un Swap Magic de que ya seguramente todo el mundo lo tenga rayado. No, y aparte que el Swap Magic es al final acaba reventando el bloque motor del lector, o sea, claro, entre quitar y meter CD, eso al final es un impacto físico. Cierto es. Bueno, pues cierto por es, último, y hasta aquí hemos llegado. Antes de acabar, dentro de nada hay un State of Play, si es que no empieza ya o ha empezado hace 2 minutos, no sé. Pero si a las 11. En las 11, no lo sé, por eso digo que no lo sé. Pero sí, hoy hay creo un State of Play, así que si queréis echarle un ojo, a ver si que lo encuentre antes. Pero bueno, sí, dicho esto, este State of Play, bla, 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 no sé dónde sale, la verdad. Idea. ¿Cuál es el canal de Sony, de PlayStation? O igual no es hoy, ¿eh? Igual no estamos columpiando muchísimo. Yo no sé quién dijo eso, pero estaba escrito ahí. O eso, aún no han subido el directo a YouTube como para esperar. No lo sé. March 9. Espera, ¿ya salió? Programado para las 23, efectivamente. Vale, ya está. Oh, qué susto me diste, tío. Aquí. Hostia, es que lo veo, claro. Próximas emisiones en directo está por debajo del. Bueno, lo que sea, lo primero que pone YouTube. Whatever. Hasta aquí creo que hemos llegado. Creo que por ahí ya no hemos estado un buen rato. No. Vale, pues no. No, porque hay dos cosas que no hemos mencionado. Ay, caramba. La primera la puedo pasar, y es que la puedo pasar porque tiene que ver con el servicio online de Switch más paquete de expansión. Y es que pasado mañana, 11 de marzo, sale F0X en ese servicio. Entonces podemos pasarlo por alto, ¿vale? Por cierto, para quien le interese, meto publicidad. En mi canal personal voy a hacer esta semana streaming de F0X en nativo en una Nintendo 64 con Raptos X. Por si os interesa, pasaos. Pero lo otro que no os perdono es que hoy no hemos mencionado algo. Bueno, puedo confirmar que hay un juego no en desarrollo gracias a una nueva insider en la compañía horrible que no vende juegos en Rusia y entre otras cosas, y es que no hay en desarrollo un nuevo Golden Sun. Tristemente lo puedo confirmar. No puedo. Todavía no tenemos Golden Sun, chicos, pero intentaremos seguir mencionándolo en cada uno de nuestros programas mientras aquí sigamos, para que se nos oiga y Nintendo se ponga las pilas y nos dé lo que queremos. Claro, que Nintendo en nuestro stream. Molaba. Bueno, de forma muy, 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 muy transversal. A lo mejor. A veces. Bueno, creo que tenemos que ir cortando, ¿verdad? Que ya son horas y no sé. La verdad es que no tengo ni idea de si hoy hay trabajo por parte de Iván o algo. La verdad es que no pregunté nada antes de empezar el stream. Bueno, chavales. Si no, pues ya habría avisado. Creo que no hay mucho más que comentar. Creo que han sido ya 2 horas. Así que yo, por lo menos, me despido. Y gracias por estar ahí, gracias por comentar. Y nos vemos dentro de 2 semanas. No, es broma, cuando sea. Puede ser que vaya la semana que viene, puede ser que no, nunca lo sabemos. Sí, creo que la semana que viene, no es la del 16 y no sé qué. Tengo que llevar cierto cacharro rojo a Oporto otra vez.
¿En serio? ¿En serio? Sí, tío. Ya te toca otra vez la... Dios mío. Ya. Sí, dime, Leonquila. Oh. Ojo, a las... estimo que o de 6 a 8 o de 9 a 11. Te aviso. Y no, no sé, me escachifo, es mantenimiento rutinario. En fin, bueno, pues dicho esto, hasta dentro de 2 semanas, probablemente. En fin, bueno, pues adiós. Sí, yo también me despido, chicos. Es un placer estar aquí cada semana compartiendo con vosotros las últimas noticias y nuestras impresiones del mundo del videojuego. Y como estoy de charachero hoy, me voy a callar y sencillamente os voy a decir gracias por estar ahí y hasta la semana que viene o cuando cuadre. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.